Se lo contábamos en titulares. Graves incidentes se produjeron durante la noche en el centro de la capital. Encapuchados quemaron tres buses del Transantiago. Camilo Zavala estuvo ahí y nos cuenta más. Camilo, buenas noches. Exactamente, Marco, muy buenas noches. Y es algo que se está formando de cierta forma habitual cuando terminan estas marchas o convocatorias, porque hemos visto que comienzan a atacar los buses del Transantiago, tal como fue durante la tarde de este jueves. Tenemos el orden cronológico del ataque a una micro. Ustedes ya lo están viendo ahí como un grupo indeterminado de encapuchados. Les diría que unos 50 llegaron a atacar en el sector del barrio Yungay a una micro. Venía con 6 pasajeros ese bus del Transantiago y estos sujetos llegan muy violentos, los obligan a bajar y después con los extintores que estaban arriba de esta máquina comienzan a quebrar las ventanas. Posteriormente a esto comienzan a encenderla. ¿De qué manera? Habían unos basureros ahí en las inmediaciones y los llevaron precisamente hasta la parte delantera de esta máquina que luego se comenzó a prender ahí en cuestión de segundos. Pero por otra parte, en Santo Domingo también se generó algo muy particular, muy parecido a eso, y de esa misma manera llegó otro grupo de encapuchados y también hicieron bajar a los ocupantes para luego quemar una micro. Y ese registro que estamos viendo ahí, imágenes de nuestro camarógrafo Ricardo Leiva, muestra el momento exacto cuando comienza a incendiarse esta máquina, eso sí, en el sector de Matucana, en la intersección con San Pablo, pero ahí fueron demasiado violentos los sujetos porque no les importó absolutamente nada. A bordo iban 60 pasajeros, es decir, esta micro iba totalmente llena y lanzaron de todas formas bombas Molotov. El chofer lo decía, tuvo que bajar a todos los pasajeros, se les dijo más bien, bajen de inmediato. Lo hicieron, menos mal, muy rápido, y luego la máquina se comenzó a incendiar y quedó así, tal como ustedes lo están viendo ahí en imágenes. De momento hay 15 detenidos porque hubo disturbios en distintos puntos de Santiago donde tuvo que actuar personal de fuerzas especiales. Tenemos declaraciones de los dos conductores que fueron afectados por estos ataques. Escuchemos. Empezó a salir fuego, ¿no? Y forcejaron con las puertas porque no se podían abrir y la gente se pudo bajar porque venía lleno. Nada más que eso. Y de ahí llegó la bomba, los carabineros. Los vidrios. Me pidieron el extintor. Se los pasé yo. Y enseguida empezaron a hacerle palanca para irme a las puertas. Quedó la embarrada. ¿Qué pasó? Empezaron a sacar los letreros, empezaron a tirar piedras, a quemar los contenedores de la basura, que piedras en las casas, a mí me quebraron los vidrios. Nosotros tenemos en este minuto 15 personas detenidas, ellos son 7 personas, hombres adultos, un menor y 7 mujeres.